¿Has tenido animales de chiquito, mascotas? No. ¿De chiquita tú? ¿Cuántos años tienes? Es súper mala educación preguntar. No, ¿nunca te niegas? No. Tengo 22 años. Bien vivido, o sea, has hecho bastantes cosas. Sí, he hecho bastantes cosas. ¿Y a qué edad tuviste tu primera mascotita? En verdad yo nunca las cuidé. Esta es la que he cuidado más. He tenido conejos, mi hermano ha tenido un cernícalo. ¿Conejos? ¿Dónde? ¿En tu casa tiene conejos? Conejos en una jaulita. Es poco usual que hay conejos en una casa, o sea. No. ¿No? Creo que sí, que hay bastante gente que tiene conejitos. ¿Qué es un cernícalo? Un cernícalo es como un águila, un aguilucho. ¿Y vive también en una jaula? No, ahí mi hermano lo tenía suelto. Sí. Me acuerdo que lo teníamos por época de Navidad y estaba, se trepaba al árbol de Navidad, pensaba que era un árbol. ¿Y no es peligroso? Sí. ¿Y a él no lo puede sacar a pasear, o sea? No. No sé si alguna vez se lo llevó como al parque para que vuele y regrese. Y tenía un guante y todo para que no le haga daño las patas. Pero al final lo dejaron en el Parque de las Leyendas. Ah, lo pusieron ahí. Sí. ¿Y perros nunca has tenido antes? Así. Sí. Teníamos uno cuando éramos chiquitos que se llamaba Toto. ¿Qué raza era? Shih Tzu. Y se comía los zapatos, entonces y la casa era muy chiquita, entonces lo regalábamos, pero... ¿Se comía los zapatos de quién? ¿De todos? Sí, de todos. ¿Y manoraba algo o no? No me acuerdo bien, yo muy chiquita. Pero sí me acuerdo que se comía los zapatos. Pero ella también se come los zapatos. Ella no la... No, no, Fiona. Pero... Mira, el Henry Spencer. ¡Es el Henry Spencer! ¿Y de cuándo tienes alergias? Lo primero que hablamos ayer fue eso y sí. Me llamó la atención porque también soy un alérgico de la puta madre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también, bueno, siempre. ¿Sí, siempre has tenido? Al polvo, al polen. De chiquita comía chocolates y me salía roncha. A mí también. Entonces, sí. ¿Has tenido principios de asma alguna vez o no? Tengo asma. ¿Te parece si puedes ponerte acá porque el sol me cae? No, no te preocupes. Chévere. ¿Dónde? Ahí está, perfecto. Ya. ¿Y qué tomas? Yo tomo la loratadina, por ejemplo. Y cuando ya me da muy fuerte, tomo Benadryl para quedarme jato. Yo no sé qué puedo tomar al final porque también soy alérgica a bastantes medicamentos. Has salido un poco premiada. Sí, 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 he salido falladita. ¿Y qué haces cuando ya no puedes más? Cuando estoy enferma, Panadol. Ah, ¿te enfermas realmente la alergia? Es gripe o esas cosas, ¿no? Claro. Panadol antigripal. ¿Y la alergia afecta de alguna forma a tu vida como actriz o no? ¿Alguna vez te ha tocado...? No. ¿Nunca? O sea, a menos que esté ensayando en un sitio donde haya polvo y empiece a ensayar y no puede estornudar y no puede ensayar. ¿Desde cuándo eres actriz? Desde que salí del TUC, supongo. ¿Estudiaste en el TUC? Estudié en el TUC, me falta un ciclo. Sí. O sea, nunca lo terminé. ¿Y piensas terminarlo? No sé. Es que cada vez tengo más trabajo y cada vez es más una prioridad trabajar para de ganar hecho, plata. Entonces... Pero como que lo sientes necesario terminar. Por terminar el ciclo, ¿no? Pero en verdad... No como aspecto profesional. No, creo que no. Porque estoy trabajando. ¿Y qué tal? Debes ser muy afortunada. Tienes bastantes cosas últimamente. Sí, sí. Hiciste una obra que se llama Mi Nombre es Rachel Corrie. Y nunca fui a verla. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando a conocerte para que me invites personalmente. Ay, qué pesado. Te estaba llamando hace meses. Yo sé. Y siempre era como, llamo mañana. Y te llamaba mañana y era como que no contestaba. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque tengo repulsión por los celulares, pero tengo tres. ¿Tienes repulsión por los celulares? Sí. O sea, a veces los dejo sonar porque... No sé. ¿Los dejas sonar? O sea, no entiendo. ¿Dejas que timbren y no contestas? Sí. ¿Y si es una cosa urgente? Piña. ¿Los tres o hay uno por el que tengas prioridad? ¿Tienes un Nextel? Tengo el Nextel. Cuando suena Nextel, como... Perdón. Un Nextel. Cuando suena como teléfono, me da cosa. Cuando suena como Nextel, lo contesto. Yo odio el maldito pito del Nextel. A mí me gusta, me parece muy divertido. Hay una forma de... Cuando uno habla por radio, que es... Una así, ¿no? ¿Hay forma de eliminar ese pitito o no? A ¿qué cosa? Cuando uno habla por radio y es como que el beep... Como si fuera un walkie-talkie, o sea, suena un pic. Sí. ¿Antes de hablar? Ajá. No se no puedes eliminarlo. No. ¿Y eso no te desespera? No, me gusta. Me gusta que se escuche. ¿Y tienes algunas otras manías o no? Porque eso como que me da a pensar que eres un poco maniática. Ah, sí, un poquito. Pero no demasiado, ¿eh? O sea, cosas normales, ¿no? Me como las uñas. Pero no tanto como otra gente. Esa es mi mayor manía, creo. Tengo celulares un montón, pero no... ¿Y por qué tantos? ¿Por chamba? Porque ¿me meterías uno nomás o no? Yo sé, pero tengo... Ahí está. Esa. Está poseída. Sí. Hay que exorcizarla. Se queda extrañando al... Al otro perrito. ¿A Pucas? A Pucas.
¿Por qué tienes tantos? ¿Me estás diciendo que tienes...? Ah, ya, es que tengo Movistar, tengo Claro y tengo Nextel. Uh-huh. El Nextel me sale gratis por una cosa, por el trabajo de mi tía. Entonces tengo radio gratis, no, claro, le pongo tarjeta. El Movistar es, o sea, el número que todo el mundo tiene, y el Claro le pongo tarjeta y llamo a mis amigos que tienen Claro. Pero me sale más barato. ¿Pero por qué no centralizar todo en un solo teléfono? No entiendo, o sea, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿Por qué centralizar todas esas funciones en un, por qué no centralizarlas en un solo teléfono? Porque gasto más tarjetas. De verdad, se gasta, pues. Si tuviera solo el Movistar, después se gastan las llamadas de Claro y todo eso. Y en la línea, tiene sentido. Sí. En verdad, si te pones a pensar bien, eso tiene sentido. Pero no, sí, tiene sentido también, como que ayuda a que yo piense que eres maniática en eso. No tanto. ¿No? No. ¿Y una de tus manías? ¿Sí? Sí. ¿Cómo así? Como porque soy normal. Tienes una perrita linda. Sí. Es linda. Aunque ha estado toda engreída. Está saludando, toda engreída, todo el rato como venía acá. Uy. ¿Qué ha pasado? No sé. No, está todo bien. ¿Qué, y dividís tu tiempo entre el teatro y la televisión? ¿Has hecho televisión últimamente? No, solo hice la segunda parte de esta sociedad. ¿Qué tal eso? Bonita. ¿Sí? Sí, es tan dramática y... todavía no se estrena, ¿no? No, en mayo supuestamente, no sé cuándo se estrena. ¿Y la exposición que te da la tele, o sea, porque te vuelve más famoso y popular, te molesta? Ahí es cuando sufro yo un poquito. ¿Por qué? Me molesta toda esta cuestión de la fama y... creo que ya es un trabajo suficientemente egocéntrico, sí, pararte frente al público, que te aplaudan y que te vean y te admiren y todo esto. Y la televisión es un medio tan masivo que... o sea, es paja, pero después de un rato ya empiezas a preguntarte para qué hago esto. No sé, estoy divagando. Sí, no, pero dime, porque es interesante. Porque, por ejemplo, el otro día Bruno Ascenso me decía que a él le da absolutamente igual. Yo no... le creo, pero o no sea, sé si sí, es otra, no, otro tipo de actitud, ¿no? No es que me moleste demasiado, pero si sales en la tele es más fácil que salgas en los periódicos y... sí. ¿Y has tenido problemas con eso? No, pero, o sea, en verdad problemas no, pero sí me molesta que tergiversen las respuestas o... siempre la prensa, espectáculos, como que cambia un poco las respuestas para, sí, acomodarla más bonito, ¿no? Lo entiendo, porque tienen que redactar y, uh-huh, y resumir y todas estas cosas, pero... yo también cambio mi respuesta siempre. Iba a editar todo para que todo se vea en tu cuenta. Y haces otras preguntas, te respondo cualquier cosa. Claro. ¿Qué, pero nunca había algo, o sea, probablemente que te haya molestado, que haya salido? ¿No hay un problema, un escándalo, nada? No. ¿Nunca te has metido en problemas de prensa y nada? Creo que una vez, ¿cómo fue? Dije algo como... que la serie había... que hubieron errores en la serie y tal, y que, no sé, el guión y como que la acusaron de ser racista, ¿no? Al comienzo. Sí. Pero eso se superó después, ¿o no? No. ¿No? ¿Siguieron con la...? Creo que la gente va a seguir pensando que es racista. ¿Sí? ¿Qué piensas de ese argumento? Es que es absurdo, ¿no? O sea, nos acusan a la serie de racista, es... la gente... mestiza o no sé, está siendo racista con los blancos, uh-huh, entonces es lo mismo, el racismo del blanco, claro, al negro, sí, del negro al blanco, igual. Y además la serie no era racista, porque ser racista es hablar de cierto grupo, claro, social, no sé. Sí. ¿Qué, prefieres teatro o no? Sí, o sea, claro, después de la experiencia de la serie, ¿quisieras hacer más televisión? Creo que está bueno porque igual es divertido y es bueno económicamente. Claro, eso es lo que me dicen muchos actores, ¿no? Es lo único como que te da una constancia en el billete. Claro. Porque el teatro y son cosas muy de temporadas. Claro. Y la obra esta, Rachel Corrie, como experiencia, era unipersonal, pues, ¿no? Sí. ¿Era jodido o no? Sí. ¿Tú cargas con todo ahí? Estaba una hora y media hablando sola. No tenía escenografía. ¿No? No tenía escenografía, lo único que tenía eran cambios de luces y me la pasaba hablando. ¿No hay un punto que eso puede como que saturarte? ¿O como que comenzar a cuestionar cosas tuyas? Porque estás en un proceso, me imagino, introspectivo, o estás absolutamente en el personaje. Yo no entiendo eso. No, o sea, el comienzo cuando empiezas a descubrir cosas del personaje, y a entender su fin y sus cosas, si empiezas a compararlas con cosas tuyas y a identificarte y todo esto,
pero después ya de tantas repeticiones, las cosas empiezan a salir, no mecánicamente, o sea, sí sientes cosas, ¿no? Pero no te afectan tanto. Al comienzo sí me afectaban algunas cosas. O sea, me sensibilizaba mucho el tema, no sé, ella que tenía mi edad y la relación con su familia. ¿Y eso pudo afectarte a tu vida diaria? O sea, ¿te quedas un poco con eso? En los ensayos sí. Terminaba así, o sea, como mucho rato ensayando y llorando y te desgastas, ¿no? Sí. Y de hecho, en algún nivel inconsciente, algo el personaje tenía de mí y algo me molestaba, o no. Entonces sí terminaba cansada, pero... Físicamente, mentalmente. Sí, pero después ya terminaba un poco más cansada de nervios, más que más que estar triste o cosas así. Terminaba nerviosa porque me moría de nervios de salir solita del escenario una hora y media y hablar. Pero estuvo muy bien comentada la obra. Ah, sí, dijeron cosas bonitas. ¿Y harías otro unipersonal así próximamente o prefieres estar más en un elenco? ¿Sí? No, creo que voy a seguir con los elencos por ahora. ¿Sí? Sí, hay que darse su descanso, es un chambón hacer un unipersonal. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en...? Estuvimos desde... ¿Cuánto duró la temporada? Creo que desde abril hasta noviembre. ¿Y qué haces tú en la vida? ¿Qué estás día a día? Haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué? Estoy hablando y tú. No, estaba grabando el palito con el que juegas. Como, por momentos, como por momentos grabo a Fiona que está ahí. Ya. ¿Qué haces en tu día a día? Normalmente estoy ensayando. ¿Qué estás haciendo ahorita, por ejemplo? Estoy ensayando El Teniente de Inishmore. ¿Cuándo va a ser eso? Es una obra que va a estrenarse en abril en la plaza. La dirige Fisher. Y yo hago de una chica de 16 años que quiere ser terrorista, que quiere pertenecer a un grupo terrorista. Y está muy divertido porque uso armas y cosas. ¿Usas armas? Sí. ¿Y hay un tipo de preparamiento físico o no? Estamos aprendiendo. La otra vez disparé pistola y revólver. ¿De verdad? Sí. ¿Para qué? Para aprender. Pero en la obra es falso, ¿no? En la obra, claro, pero igual van a salir cosas disparadas, ¿no? Que no hacen daño. ¿Has usado armas alguna vez tú o no? Solo esta vez en el entrenamiento. Se va. ¡Yuna! ¡Ey! Regresó. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!